¿Qué parte de que estamos en alerta sanitaria en Honduras no entiende? ¿No cree? O lo peor, afirma que es un complot político inventado. Es diminuto, pero letal. El zancudo transmisor del virus es su enemigo, es nuestro enemigo. Y si le brinda facilidades para alojarlo en casa, como huésped VIP, le permitirá a este transmisor de muerte que tenga sus crías y forme su propia descendencia. Similar situación ocurre cuando cualquier hondureño o extranjero permite que este emisor de muerte instale a sus anchas criaderos para las larvas. En cualquier recipiente que almacene agua, maceteras, pilas, barriles sin tapar, prácticamente nos convertimos en cómplices de provocar muertes. Bajo el entendido que cómplice es aquella persona que ayuda a cometer un delito sin tomar parte en su ejecución material o que participa en él junto con otras personas. El zancudo ataca parejo. Las altas temperaturas que se registran en algunas ciudades de Honduras incrementan el peligro de picaduras de zancudos. Si bien, para evitar estas molestias, lo más recomendable es mantener la casa limpia, eliminar todos los potenciales criaderos de mosquitos, usar mosquiteros y, si es posible, mallas metálicas en ventanas. Asimismo, el uso de repelentes. En su centro de trabajo, en cines, escuelas, universidades, hospitales o cualquier sitio, si descubre que hay presencia de zancudos, elimínelos. No hay que perder tiempo. Si la persona es picada, tome en cuenta cuando requiere diagnóstico médico. Los síntomas son: fiebre alta, sarpullido, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones. En los casos más graves, puede haber hemorragias profusas y un shock que puede llevar a la muerte. La persona puede sufrir dolor y malestar general. Áreas del dolor: en el abdomen, dolor en articulaciones, dolor en espalda, dolor en huesos, músculos, parte posterior de los ojos. Asimismo, en todo el cuerpo puede sentir escalofríos, fatiga, fiebre o pérdida de apetito. Hay síntomas gastrointestinales, es decir, náuseas y vómitos. En la piel se presentan erupciones o manchas rojas. También es común dolor de cabeza, dolor de garganta, facilidad para desarrollar hematomas o sangrado. No hay tiempo que perder. Traslade al paciente a un centro de salud, clínica periférica de emergencia, CLIPER, hospital público, o en su defecto, si está afiliado, al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Preste atención a los pacientes en su familia. Es importante que lo observe con cuidado, ya que el paciente con dengue puede agravarse rápidamente entre el tercer y séptimo día de la enfermedad, cuando la fiebre está desapareciendo. No se confíe. Su médico puede ordenar pruebas de laboratorio para determinar si su familiar enfermo tiene dengue. Debe conocer que con fiebre, el paciente debe descansar en cama lo más que pueda. Asimismo, utilice mosquiteros y un buen repelente. Es muy importante que conozca qué medicamentos no debe consumir, pues puede empeorar la situación. No dé ibuprofeno, es decir, Motrin o Advil, ni aspirina, ni medicamentos que contengan aspirina. Moje la piel del paciente con una esponja con agua templada si la fiebre continúa alta. Solo momentáneamente, mientras parte al hospital, puede tomar acetaminofeno o paracetamol, Tylenol, Panadol. Evite la deshidratación. Dé mucho líquido y observe si hay signos de deshidratación. La deshidratación ocurre cuando una persona pierde demasiados líquidos corporales a causa de la fiebre, los vómitos o si no toma suficiente líquido.
Es urgente que el paciente sea trasladado a un hospital si aparece alguno de los siguientes síntomas. Baja la cantidad de orina. Cuente el número de pañales mojados o viajes al baño. Poca o ninguna lágrima cuando el niño llora. Boca, lengua o labios secos. Ojos hundidos. Debilidad, agitación excesiva o confusión. Latidos del corazón acelerados, más de 100 latidos por minuto. Dedos de manos y pies fríos o sudados. Mollera hundida en la cabeza del bebé. La fregada del dengue es que si un mosquito pica a un enfermo, puede picar también a otra persona sana. De ahí que se debe evitar la propagación del zancudo en casa u otros sitios. Si aún no le ha caído el 20 y usted insiste en no cuidarse ni a su familia, es cómplice de las muertes que se puedan seguir presentando. Recuerde, prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.